Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este video te quiero hablar sobre este aparatito que lo compré como un receptor y transmisor inalámbrico para conectarlo a un micrófono y hacerlo inalámbrico. Y la pregunta es, ¿qué tan bien funciona? Y si lo podemos usar para hacer un ajuste de sistemas que imagino que la mayoría estará pensando en hacer un micrófono inalámbrico para mediciones y otras personas estarán pensando en simplemente hacer un micrófono cualquiera, inalámbrico, y ver que también funciona. En este video yo te voy a contar cómo te va a funcionar este sistema. Este sistema viene en esta cajita, que está muy bueno. Trae su cable USB para cargarlo, porque no es con pila, sino que es a batería. Y acá entran los dos, el transmisor y el receptor, que vendrían a ser estos dos. Las antenas se ponen y se sacan, entonces viajan por separado. Es decir, esto lo guardamos acá. A ver. Ahí. Y las antenas las guardamos acá en esta parte. De hecho vienen con una bolsita que las puedes guardar acá nuevamente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que trae? ¿Cómo viene? Viene con un botón de encendido, botones para cambiar de canales, porque tiene varios canales con distintas frecuencias. Ahora vamos a ver cuáles frecuencias son. Tiene para activar un Phantom Power, entonces esto para si vas a usar un micrófono inalámbrico, un micrófono de que lo vas a hacer inalámbrico, pero que va a ser un condensador, le puedes alimentar con Phantom Power. Bien, y este es el otro, este simplemente trae para sincronizar o desincronizar del transmisor. Y el mismo botón de encendido y de canales. Bien, vamos a prenderlos. Este está en el canal 8 y este en el 7. Bien. Con este aparatito, voy a dejar links en la descripción para que quieran comprar alguno de estos equipos. Ahí les dejo links directamente de Amazon para que puedan comprar. Con este aparatito vamos a medir el transmisor, porque el receptor no está transmitiendo, o sea, no genera frecuencia. Entonces vamos a medir el canal 8 y me está diciendo que está trabajando más o menos en 906 MHz .800. Vamos a cambiar de canal, lo mantengo apretado al demás y voy al canal 0. Lo dejamos que titile un ratito. Y ya se selecciona. El canal 0 está trabajando en 902.125 MHz. Entonces el uso es muy simple. Lo prendés, elegís el mismo canal para ambos. Ahora voy a buscar de vuelta el canal 7. Ahí ya prendió la luz verde de este, como que ya se sincronizó. Y ahí estamos los dos en 7. Vamos a trabajarlo ahí para medir. Tengo abierto el Smart. Y en el Smart lo que te quiero mostrar es cómo se comporta tanto la magnitud, la respuesta en frecuencia de este transmisor y receptor, y cómo se comporta la fase también, para ver si nos va a servir para hacer un ajuste de sistemas. Entonces, para eso simplemente voy a conectar a una interfaz directamente y voy a hacer el análisis electrónico. Voy a conectar la salida acá y la entrada acá. Acá tengo los cablecitos. En el Smart vamos a prender el ruido rosa.
Y bueno, acá tenemos la medición de cómo se comporta la respuesta en frecuencia y la fase de este transmisor y receptor. Hay dos cosas. En la respuesta en frecuencia de 125 Hz para abajo empieza a caer, tiene un corte. En el medio, entre 500 y 4K más o menos, tiene como un filtro de peine, pareciera que fuera eso. Pero no lo veo tan grave, ¿no? Para hacer una medición de ajuste de sistemas, ese pequeño filtro de peine que tiene ahí no sería tan grave para el análisis. La respuesta en frecuencia acá abajo, de 125 para abajo, creo que no sería tan grave tampoco. O sea, no estarías viendo realmente lo que te está dando tus sistemas en bajas frecuencias. Pero a la hora de pensar en poner en fase, en ajustar este equipo, o sea, un parlante con otro parlante de subs y hacer un arreglo cardioide, etc., te podría servir igual, porque está bien, no estarías viendo la realidad, pero estarías viendo el contenido, ¿no? Entonces, podríamos dejárselo pasar, no es lo ideal, pero podríamos aceptarlo por el precio que tiene este sistemita de $150, ¿no? Y en frecuencias altas también tiene una leve caída que cae unos aproximadamente 5 decibeles más o menos del promedio que tiene la respuesta en frecuencias medias, que no estaría nada grave eso realmente. Entonces, en cuestión de respuesta en frecuencia estaría bien. Ahora, dejemos de pensar en ajuste de sistemas y pensemos en que queremos hacer un micrófono simplemente inalámbrico para una voz, algún instrumento, quizá una guitarra, podría funcionar bien, porque la respuesta en frecuencia está bastante bien. Ahora, no podría ser para algo de frecuencias bajas, no podría ser un transmisor inalámbrico para un bajo. No te serviría para instrumentos que requieran bajas frecuencias porque las tiene atenuada, entonces para eso no te lo recomiendo, pero para cosas que trabajen de 125 para arriba, me parece que está muy bien. Ahora, volviendo, ahora veamos la fase. Volviendo al tema de ajuste de sistemas, no sirve para hacer un ajuste de sistemas cuando vos querés poner en fase dos equipos. ¿Por qué? Porque si habrán visto desde el inicio del video, la fase, la gráfica de fase que está arriba, se estuvo moviendo. De hecho, se está moviendo en este preciso momento. Está bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Y esto sí no nos va a servir en absoluto para hacer un ajuste de sistemas. Porque imagínate que yo estoy en este momento y mido mi PA. Y muteo el PA y quiero medir mi sistema de frontfill. Pero en ese interín de esos segundos, ya la gráfica de fase cambió. Y cambió demasiado. Mira que ahora cambió bastante, ¿no? Entonces no podría tener una captura, una gráfica fija, para después compararla con otro sistema y poder poner en fase esos dos sistemas, poner en tiempo esos dos sistemas. Entonces, este tipo de equipos, por lo menos en este en particular, que es el que yo tengo acá, no te va a funcionar para hacer un ajuste de sistemas. Sí te va a funcionar para hacer un micrófono que no es inalámbrico, hacerlo inalámbrico. Tiene varios canales, está en el rango de 900 MHz, que hay que ver que esté disponible en tu zona ese rango de frecuencias, que no esté prohibido, que no esté ocupado, que no haya ningún problema, para tratar de tener el mayor alcance posible, que tampoco creo que sea demasiado. Y miren la fase como está ahora en este momento, ¿no? Está grave. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar los links en la descripción de este video para que el que quiera comprarlo de pronto le sirva igual de todas formas a pesar de estas características. Ahí les voy a dejar el link. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok como León Sonido Virtual. Y también tengo mi página web www.leonsonidovirtual.com donde van a encontrar cursos de audio en vivo. Y también tengo mi Patreon.
Que me encuentran como León Sonido Virtual, obviamente. Y revisen mis aplicaciones también para hacer un stage plot, para hacer cálculos, para ajuste de sistemas, arreglos de subs, etc. Nos vemos en un siguiente video.